listo nuestro chef Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, Anet, ya con gusto aquí a cocinar. Emocionados con esta receta, se ve buenísima. Cuéntame. Una rica pasta. Bueno, en este caso son macarrones con atún. ¿Te gusta la idea? Sí, me encanta. Y aparte es como que todo lo que tenemos en casa, porque tenemos aceitunas, pimientos, atún, puré de tomate. Entonces, ¿qué te parece si vamos con los ingredientes? Venga, ¿cuáles son? Para comenzar a darle. Para esto necesitamos macarrones, que es la pasta, yo ya la tengo previamente cocida. Aquí está, así es. Bien. Puede ser también el famoso penne rigate. Ok. Un poquito de sal, aceite de oliva, orégano, aceitunas, pueden ser con hueso, sin hueso, rellenas, las que tengan, o hasta negras también pueden ser. Tenemos una latita de atún en agua, pimiento de color rojo y verde para que tenga un poquito más de colorido, cebolla, ajo y puré de tomate. Entonces, nos vamos a nuestro wok. Y aquí vamos a seguir los pasos tradicionales. Vamos a poner un poquito de aceite. Está súper económica esta receta, rendidora. La pasta siempre es rendidora y muy económica. Entonces, vamos a seguir con el orden. Siempre ponemos la cebolla primero. Qué rico huele. Nada más la pura cebollita huele rico. Ya, y aparte el tronido de la cebollita siempre invita a todos ahí a acercarse a la cocina para ver qué están preparando. ¿Le muevo? Entonces, sí, muchas gracias. Después agregamos 2 dientecitos de ajo, que también no puede faltar. Y aquí mismo vamos a saltear nuestros pimientos. Si no le gusta el ajo, pues no le eche y ya. Sí, claro, pueden omitir algún ingrediente si no es de su preferencia, pero yo creo que con esto va bien y además tiene muy buen color. Y estas son las recetas SOS, las recetas salvadoras. Que así dices, es. Chin, no fui por el pollo para la cena o no fui por la carne, ya me cerraron la tiendita. Esto siempre, generalmente, lo tenemos ahí en casa ya de cajón, ¿no? Ajá, entonces, digo, justo por eso trato siempre de buscar ahí sí como recetas prácticas y que todos tengamos en casa. Entonces, mientras tú vas salteando ahí, Anet, vamos a dorar un poquito los pimientos, la cebolla y todo esto para proceder a agregar nuestro puré y después la salsa. La pasta, Anet, solamente son 8 o 9 minutos, dependiendo ahora sí que el fabricante. Pero si queremos una pasta al dente, solamente es agua, es abundante sal. La sal es un tip que les doy, pruébenla y tiene que quedar casi, casi a la misma salinidad que el agua de mar. O sea, realmente tiene que estar muy salada para que no pierda sabor. O sea, entonces, si le sabe igual que cuando se echó el buche allá en Acapulco y lo revolcó la ola, ahí está buena. Así tiene que quedar. Entonces ya se empiezan a suavizar los pimientos, la cebolla y es momento de agregar nuestro puré. ¡Qué bien huele! Nos agregamos el puré, que este ya viene condimentado, pero nosotros lo vamos a enriquecer todavía con un toquecito de orégano. Ok. Obviamente, ya también le va a dar más sabor el jitomate, la cebolla, el ajito, todo esto, ¿no? Entonces, vamos a agregar una pizquita ahí de orégano recién molido. Bueno, esto es deshidratado, pero vamos a agregarle un poquito más. Y ahí está. Si lo tienen fresco, pues mejor, ¿no? Claro. También ahí lo estrujamos en la mano. Esto. Y ya está. Entonces, es momento de agregar nuestra pasta, que ya la tengo aquí escurrida. Y lo hacemos aquí un ladito para que todos puedan ver ahí en casa. Y ya se me está haciendo agua a la boca porque... Sí, a mí también. Los macarrones, ¿a quién no le gusta? A ver, nuestra cámara aérea. Hoy sí tenemos cámara aérea. ¿Dónde está? El helicóptero. Se lo llevaron. Movemos muy bien y es momento de agregar el atún para incorporarlo todo perfectamente. Sí, yo les recomiendo que sea en aceite, es un poquito más calórico, pero también tiene ligero sabor. Entonces, queda mejor el atún en aceite que el agua. Y entonces ya agregamos las aceitunas, que yo también las tengo aquí fileteadas. Estas están rellenas de pimiento, entonces le va a ir muy bien porque ya también tenemos pimiento dentro de nuestra receta, ¿no? Y puede estar rellena de lo que a usted le guste, ¿no? Sí, hay unas que acaban de sacar con rellenas de jamón serrano, de anchoas. Uy, esas son buenísimas. Entonces ya tenemos hasta ideas para botanear ahí el fin de semana. Muy bien, yo no le echaría con huesitos si tienen niños, sí, porque es peligroso. Hay que tener cuidado, incluso hasta los adultos, de repente se nos va la onda, le damos la mordida y ya estamos yendo con el dentista el otro día, ¿eh? Sí, mejor sin huesito, que ya las ahí conseguimos está. En el súper también a todos Perfecto. Lados. Perfecto, entonces vamos a darle un poquito más de calor a nuestra estufa, pero eso prácticamente ya está. Lo estás haciendo muy bien, Anet. Bien. ¿Estoy aprendiendo o no? No, claro, ya está. Hasta me das clases a mí. Me encanta cocinar. La verdad es que es muy terapéutico. Qué bueno, y lo haces muy bien. Y aparte es como satisfactorio, ¿no? O sea, sí.
realmente que tus invitados te digan, oye, esto está, te quedó buenísimo. Sí, se siente padrísimo. Ahí está. Y no piensas en otra cosa, te olvidas de tus problemas, de tus todo. Pues mira, te quedó espectacular. Entonces, es momento de servir. Ya hay fila, ¿eh? Y como siempre decimos, la pasta se sirve abundante. Entonces, la ponemos aquí, sí, al centro del plato. Los codos que te sirven poquitita. Sí, no, esto es así para darle gusto al gusto. Entonces, mira, ahí está, excelente. Oye, ¿se le echa queso parmesano o no? El queso parmesano lo dejamos a su elección, pero yo le voy a poner un poquito más de orégano aquí alrededor del plato. De decoración. De decoración. Y el toque también que siempre me encanta, un chorrito de aceite de oliva. Oye, muy bien. Porque el aceite de oliva crudo, uff, es buenísimo. Ahí buenísimo. Está. Entonces, Anette, es momento de que pruebes. Bien. Y que le digas a todos nuestros amigos en casa qué tal quedó esta receta. ¿Qué tal quedó? A ver. Ahí muy está. Buena. Buenísimo, muy ¿no? Muy buena. Ya, cásate ya. Ya. Además, te lo apruebo. Si tienes a alguien. Tengo varias que las voy a presentar. ¡Ya venimos!